vou facer lectura do da declaración institucional que se fixou ante por parte do Pleno Superior do Consello de Arquitectos, no cal estuvo apoiado nun acto pola tarde polos directores da Escola de Arquitectura de España, polos representantes dos estudiantes de arquitectura de toda España, polos sindicatos de arquitectos, polo Consello Superior de Aparelladores e Arquitectos Técnicos e por todas as colexións de arquitectos de España. É unha declaración que dará lugar a un posterior manifesto no cal toda a profesión fará unha declaración da importancia do valor da arquitectura para presentar ante a sociedade e defender o papel do arquitecto como axente para mellorar a calidad de vida da sociedade. Leo a nota da declaración institucional aprobada no Pleno Consejeros del Consello Superior del Colegio de Arquitectos de España. A partir da toma de conocimiento de un borrador de anteproyecto de ley de servicios profesionales, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, reunido en pleno extraordinario y permanente, ha acordado por unanimidad emitir el siguiente comunicado. La consolidación del citado borrador podría poner en peligro el trabajo del sector productivo ligado a la arquitectura. La confusión entre la arquitectura y otras profesiones puede provocar una concentración de la actividad de las oficinas técnicas que sería contraria a la deseable competencia dentro del sector. La arquitectura está reconocida en nuestra sociedad como una actividad específica de interés público y cultural, con una lógica disciplinar y académica propia, no solo por su importancia como patrimonio cultural, sino por ser en la arquitectura donde se responde a las necesidades de las personas, particularmente aquellas que exigen un medio físico adecuado para el desarrollo de la actividad cotidiana con garantía expresa de su seguridad. Este reconocimiento, que es universal, motivó en la Unión Europea la promulgación de una directiva específica en la que se precisan con detalle los conocimientos mínimos con los que debe cualificarse el profesional que ejerce la arquitectura, que también universalmente es llamado arquitecto. La arquitectura española ha conseguido un prestigio y reconocimiento que trasciende nuestras fronteras, hasta el punto de ser referencia internacional de buena práctica. La consolidación de una formación integral que incluye los contenidos tecnológicos para la materialización de los edificios ha generado un modelo de indudable excelencia. La legislación confirma la responsabilidad del arquitecto como titular adecuado para garantizar a la sociedad el cumplimiento de las distintas exigencias de calidad y seguridad de las personas en función de los distintos usos. La Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 determina con precisión los cometidos y funciones de cada uno de los agentes que intervienen, y entre ellos las profesiones y las atribuciones que en este sector les corresponden. Un inadecuado cambio de este marco regulador significaría una quiebra del sistema público de garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos, contraria a lo ordenado por el Parlamento Europeo. Desde nuestras instituciones se han programado en los próximos días reuniones con diferentes estamentos de la Administración con el objeto de colaborar en un redactado del proyecto de ley de servicios profesionales que contribuya a la mejor práctica de la arquitectura y del resto de las profesiones técnicas con incidencia en el sector de la edificación. Madrid, 3 de enero de 2013, Pleno del Consejo de Consejeros del CESCAE. Desde aquí, solo reafirmar que deberíamos de facer unha campaña de sensibilización, de explicar a sociedade que a arquitectura é un dereito da sociedade, que debemos de facer esa labor de sensibilización mentras desenvolvemos a labor de negociación con as autoridades, sempre tendo en conta que, en caso de ser necesario, optaríamos pola movilización con todas as nosas forzas para reivindicar os nosos dereitos. Alguna pregunta?